Hola amigos de Tezacatec, ¿cómo están? Hace algunos días, como uno o dos días atrás, se dio a conocer por fin la invitación oficial para el evento de Apple que será desarrollado el 12 de septiembre, como pueden ver en pantalla. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los posibles lanzamientos que vamos a ver en esta nueva keynote de Apple. Así que vamos a comenzar para conocerlos. Bueno gente, sí, como les dije al principio de este video, hace algunos días Apple confirmó de que el 12 de septiembre va a desarrollar su evento en el campus Steve Jobs en California, en donde vamos a ver el nacimiento, como siempre, de nuevos dispositivos. Y realmente en esta ocasión aparentemente vamos a poder encontrar una larga lista de dispositivos que serán lanzados en este evento, y realmente hay mucha confusión en base a esto, ya que realmente tenemos una lista exagerada en esta ocasión según varias filtraciones, y vamos a comenzar mencionando algunos de estos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la versión mejorada del iPhone que tenemos actualmente, que es el iPhone X, y la versión mejorada, como Apple suele hacerlo, que es la versión S. Encontraríamos un iPhone XS, luego encontraríamos un iPhone X Plus de 6,5 pulgadas con tecnología OLED, y luego encontraríamos una versión un poco más económica que supuestamente sería el iPhone SE 2018 o iPhone SE 2, pero una filtración dice de que no será así y sería un iPhone 9, ya que Apple debe de culminar esta cronología de dispositivos y no romper la cadena, además de que los iPhone 8 cuentan con características inferiores a las del iPhone X, que es el protagonista en esta ocasión. Bueno gente, continuamos con la lista y posiblemente encontraríamos una nueva MacBook Air, luego encontraríamos una nueva Mac Mini actualizada, además en esta ocasión encontraríamos un nuevo Apple Watch que sería la serie número 4, el cual se filtró, como pueden ver en las imágenes, en conjunto con los nuevos iPhones, y como podemos ver es el iPhone X Plus y también el XS. Y entre las características que renovarían en esta ocasión en este nuevo Apple Watch sería el rendimiento y también el software. Y ya por último encontramos de que podría lanzarse una nueva iPad Pro, y algo que me gustó mucho es que en esta ocasión Apple lanzaría una línea dorada para los dispositivos como los iPhones, los Apple Watch, como pueden ver en estas imágenes. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.